autonombramos patrimonio porque llevamos más de 100 años como grupo. Antes de Turbo ser elegido municipio, existe este grupo. Antes de Necoclí ser municipio, eran todos de Turbo, eran corregimientos de Turbo. De ahí como patrimonio. Por Turbo desde Palenque y llega al caserío Chucunate. Chucunate es el primer caserío que llega a Urabá y se acentúa en ese sector de Turbo. De ahí los pescadores emprendían su faena. En su faena de pesca, ellos en la tarde emprendían el bullerengue. ¿Cómo lo hacían? Con instrumentos no sofisticados como hoy día. Las manos se le hinchaban porque eran días de acompañamiento. Entraba una, salía la otra. En el tambor era lo mismo. Se habla de la dinastía Escudero Bello. Ellos duraban 5 o 6 días tocando el bullerengue. Y era el kit que hoy día le llamamos. Entraba uno, quitaba el otro, cantaba la una, cantaba la otra. Ese kit hoy día muy poco lo vemos. ¿Sí? Y en el grupo mantenemos y hacemos lo posible para que eso perdure. ¿Sí? Por eso es uno de los grupos más autóctonos que tiene Colombia. Como pueden ver en tarima, es el grupo con mayores señoras de edad. Un promedio de 70, 80, 90 años. Todas. Vengo de la herencia de Martina Balseiro Blanco, la directora. Ella fallece en el 2007. Yo, como integrante, aprendí sus pasos hoy día. Coordino, conduzco, colaboro con el grupo. Sido réplica ante muchos grupos. Me atrevo a decir que es el único grupo en Colombia que no canta ninguna canción de otro grupo. Es decir, todas las canciones son inéditas, todas. Aún más, ya escuchamos cantar de otros grupos canciones nuestras. Thank you.